¿Qué hizo Alfie? Good morning, happy Vlogmas day 7. Son las 6:56 de la mañana y ya hice aquí el tiradero. Aquí les hice avena para el desayuno. Ya tengo el lunch listo. Ya llevo todo aquí. Hello, vámonos. Brother and sister. I was almost gonna say goodnight. Goodbye, Jenny and Bianca. Bye. We love you so, so much. Good luck today. Today is Thursday, minimum day. Bianca said goodnight to me. Bianca, you're supposed to say goodbye. Bye. Let's say bye to Jocelyn. 1, 2, 3. Bye, Jocelyn. Bye. Bye. But mommy, did you put chocolate? Yes. So when you open it, make sure it's laying down, okay? Because everything's on top. Love you, bye. This is my city. Llegamos a la casa. You guys, ¿quién es este pedo? Pedo. El zapato. Come on. Hola. ¿O también van a ver la película? Wow. Los niños ya comieron. Voy a ver si me empiezo a hacer mi jugo de zanahoria. Así, a ver si me dejan. Bianca está trabajando. ¿Me vas a ayudar a limpiar? Are you gonna help me clean? No? Look at the mess behind you. Who's gonna clean that up? You? Thank you. Hey, Alfie did it, right? Alfie did it? Yeah. I'm gonna go to Tolkien. You're gonna touch Alfie? No, don't touch her. I'm gonna
hit her. No, don't hit her. She's gonna lose her magical powers. Clean up, clean up. Gracias. ¿Qué? Voy a sacar la basura. Basura. Ven, gracias. Aquí también ya saqué estos chicken thighs para ver si hago una sopa al rato. La luna. Lulo, 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 lulo. Ahora voy a empezar con mi desayuno. Aquí tengo unos zucchinis, cebolla, chile serrano. Y voy a ocupar dos huevos. Voy a hacer un omelet. Y Bianca va a estar pintando un ratito, coloreando. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Louis. Luna, ¿qué estás haciendo? Deja las ardillas en paz. Siempre se pone a ladrarle a las ardillas. Pero ella aquí tiene su puertecita donde puede estar entrando y saliendo. Esto ya está caliente, así que ponemos los zucchinis. Sí, mamá. Y esto lo voy a estar sazonando con sal de ajo. Me gusta el sabor que agarra con esta sal. ¿Quieres una flor? ¿Estás lista? Lava la mano. Agarra el color. ¿O tú vas a hacerlo con eso? Okay, primero, una. Dos. Y la nariz. ¿Cuál vas a agarrar? ¿Morado? ¿Qué color es? Purple. Morado. Alado. Purple en inglés. La boca. ¿Qué es eso? La cara. El pelo. Pelo. Wow. Me gusta cómo le hiciste las orejas. Ahí tapas este para que no se vaya a secar. Voy a terminar de cocinar. Come it.
coming it. Bye. Coming it. Bianca quiere enseñarles cómo está dibujando. ¿Qué es eso? ¿Que le voy a dar vuelta a los zucchinis o se van a quemar? Ya se están quemando un poco. Tengo el fuego a medio. Y ahora le vamos a agregar la... Voy a estar agregándole la cebolla y también voy a sacar la mitad para darle a mis hijos y yo le voy a estar echando chile al mío. Aquí ya le agregué el chile. Nomás esto y le voy a agregar el huevo, pero voy a sacar esto. Está fuerte el chile, ya me hizo toser. Vamos a batir el huevo. Vamos a hacer un omelette. Le damos vuelta así. Hasta que ya se haya cocido un poco para darle vuelta. Y con la espátula lo vamos despegando así poco a poco de las orillas. Le vamos a echar los zucchinis adentro. No sé si echarle queso. ¡No! Le voy a estar echando un poco de espinaca también antes de que se me arruine. Se me olvidó que lo tenía ahí en la refri, como se había ido hasta atrás. Así se la voy a echar entera porque no quiero que se me vaya a cocer mucho el huevo. Lo voy a apagar el fuego y lo cierro así. Lo servimos. Así quedó mi omelette. I'm gonna be showing you guys how I like to prep my coffee, and I just bought this creamer in Costco last weekend, and it's pretty good. I like it. So I just add a splash of this. That's a little bit more than a splash. And then my coffee. Oh, you like that? El café que uso es este. Pete's coffee. Luego me gusta echarle whipped cream en la orilla. No me lo hago así todos los días, pero cuando solo a veces porque es malo. Mucha azúcar y un poquito de canela. Así quedó. Está bien rico. También le voy a estar agregando un aguacate a mi omelette.
Necesito que uses tus palabras, por favor. Necesito que uses tus palabras. ¿Estás jugando? ¿Qué le pasaron a todos los colores? ¿Por qué están en el suelo? ¿Estás jugando? Oh, mi bebé. Ah, eres un bebé. ¿Por eso no puedes hablar? Voy a estar usando esta salsa Tabasco. Es primera vez que la voy a estar probando, así que no sé cómo voy a saber con mi omelet. Porque la de Tapatío no me gusta cómo sabe con el omelet. Si saben de alguna salsa que ustedes creen que quedaría bien, déjenme saber para probarla. Le voy a echar un poco. Penitas, salen las gotitas. También le voy a estar poniendo un poquito de este Everything Bagel. ¿El que quieres? ¿Un carro? ¿Te hago un carro? Vamos a empezar a comer porque ya tengo hambre. Les hago un taste test para ver cómo es que me quedó la comida. Quiero agarrar un poquito de todo para probar todo de un solo. No se mira bonito, pero ahí hay un poquito de todo. ¿Corazón? Está rico. Primero es así y luego del otro lado también así. ¿Quieres intentarlo? Buen provecho a los que estén comiendo y me voy a ir a comer mi desayuno y los veo al rato. So the kids just fell asleep in the couch and I'm already done editing a video and I put some white noise so they can take a nap. And I'm gonna go ahead and clean up all this mess. And Luna's already taken a nap also. I put her in her cage while the kids nap. That way, she doesn't jump on the kids. I just need a little bit more cleaning to do. I have all this clothes to fold. And Jocelyn gets out early today. She gets out at 1. And it's 11:26, so I'm gonna go ahead and start doing something really quick because the time's gonna go by so fast. Doblar esta cama, doblar las cobijas.
So, no pude acabar de terminar de doblar la ropa porque Leo Sambari se despertó. Así que quiere que la peine, así como yo. Quiere que le haga una cola. Ya me trajo aquí las colitas y esta diadema para la cabeza. Y me trajo este peine. Así que te vamos a peinar. Hi. How was school? Good. Good? Yeah. ¿Te fue bien? Yeah. Sí. ¿Agarraste tu donut? Yeah. Yay. ¿Qué color era? Chocolate. Ya llegamos a la casa y les voy a estar haciendo unas mini pizzas a ellos para que coman. Porque voy a estar haciendo, no sé por qué siempre me lambo los labios. Es una maña que he notado que he estado haciendo en los videos, así que disculpen. Pero lo hago inconscientemente, pero ya voy a estar más pendiente de eso. Para la cena voy a hacer sopa con chicken thighs. Así que primero les voy a hacer la pizza a ellos y después voy a empezar con la cena. Son las 2 de la tarde. Cómete los que te abrí primero. ¿También? Ok. I'm going to touch you in the chile and eat the onion. Aquí está. Aquí está tu dulce. De estas son las tortillas que voy a estar usando para las mini pizzas. Las voy a estar cortando más pequeñas. Les voy a poner el vaso. Como no tengo algo redondo, voy a usar el vaso como molde. Y así queda. Bianca me va a estar ayudando cocinando su pizza. Primero se va a quitar su suéter. Hay que comer primero, Bianca. Aquí está la salsa. Aquí está el pan. Y aquí está tu cuchara. A ver qué tienes aquí. ¿Qué es eso? Gianni también va a hacer la de él. Ahorita te doy la salsa. Se la voy a estar sirviendo en un vasito. Todo se me fue. Ahorita te doy el queso, Bianca. Vaya, ya no más salsa, ahorita te doy el queso. ¿Ok? Sí. No, ¿a dónde? ¡Aquí está! Ya lo había sacado y no me había dado cuenta. No, mami. Aquí te voy a poner un poquito para que le eches a tu pizza. Mami, I'm going to try this. Yummy. Yeah, neighbors are sleeping. Hey, Come on, this one. Hide this one. Done. Los vamos a poner en el hornito para que se cocinen. Así se ven. Este es de Gianni y Bianca. Yeah, es papá cuyo. Es papá y mi mami. Yeah, what? Okay, vamos a chequear las pizzas. Ahí van quedando. Ya empieza a oler rico. Vamos a esperar a que se doren un poquito más, pero ya no tardan en estar. Se me olvidó la pizza. Espero que no se haya quemado todavía. Okay, ahí van. Ya estuvo. Se los voy a estar sirviendo en un platito. También les voy a poner unas galletas al lado y blueberries. Así para que se llenen un poquito y aguanten hasta la cena. Ok, ¿cuál dijimos que era de Gianni? A ver, me voy a poner aquí. Ok, Gianni y Bianca. Ok.
So, esta es la de Gianni. Se pegó un poquito. Déjeme agarrar una, la espátula. Espátula. Es difícil grabar y hacer cosas, pero aquí está. Ahí está uno, el otro. Casi me voy a comer por ustedes, nada más para que miren cómo lo estoy haciendo. Y le vamos a poner unas galletitas de Oreo. Ya deslavé las blueberries temprano. Estas son las que ya están lavadas. Y así se las voy a poner. Y ya estuvo. Les pusieron unos polillitos. A ver, vamos, le vamos a poner un carrito. ¿Qué es esto? ¿Un vas? Está bien bonito. Ok, ahí se lo vamos a dejar. No les vayan a dar esta receta a nadie, ok? Porque es una receta especial. Ok, adivinen qué. Estoy esperando. ¿El qué? Otra taza de café. ¿Pueden creerlo? Es que está haciendo un frío que se me antojó otra taza de café. Esta tacita. Esta taza agarra como 4 tazas. Está bien rico. Ahorita que estaba ahí parada viendo hacia afuera, me di cuenta que los juguetes de los niños están aquí tirados y si llueve se los van a arruinar. Siempre los ando recogiendo. Aquí, a este lado, no cae la lluvia. Y también aquí está la scooter. Miren, ya está todo lleno. Esto lo recogí el viernes, creo. Ya va a ser una semana, ¿verdad? Sí, ya hace tiempo. A ver si mañana barro y hago un vlog. Miren qué bonito se ven los árboles. Qué relajante aquí. Para sentarse, poner una fogata, leer un libro o hacer marshmallows con los niños, fuera bien. Ya lavé el pollo y lo voy a estar sazonando, pero lo quiero secar bien antes de ponerlo a freír. Lo voy a estar sazonando con sal. Le voy a echar de la sal más gruesa, de esta. Miro que no sale. Ok, ahora sí. Y también le voy a estar echando pimienta. Y sal de ajo. Y no estoy agarrando nada con esta mano, solo la tengo así, parada. Y vamos a estar haciendo lo mismo del otro lado. Les vamos a dar vuelta. Y no me vayan a juzgar cómo cocino, porque la verdad yo he aprendido sola. Y voy a hacer lo que más o menos me acuerdo.
porque esta receta así le gusta la sopa a mi esposo, que primero fríe los chicken thighs, que se pongan bien crispy, y ya después los echo en la sopa. Solo vamos a pasar así. So, después de que se fríen, creo que fría. ¿Ah? ¿Me estás hablando a mí? Ajo, apio, zanahoria y, ¿cómo se llama? Cebolla. Aquí tengo agua hirviendo y le eché consomé de pollo. Y aquí tengo el pollo hirviendo todavía. Nos gusta bien crispy el cuero, el pellejo. Y eso es todo. Vamos a ver lo que se comió la Jocelyne. Dejo dos pancakes. Y a ver si se comió algo. Sí, se comió todo el huevo. Comió bien. Y me voy a poner a lavar todo esto antes de que se me amontone más. Siguiendo el caldo, vamos a agregar los pedazos de pollo. Como pueden ver, está bien crispy. En eso le voy a sacar un poquito de aceite y voy a empezar a dorar la cebolla con el ajo y no me acuerdo si también es la zanahoria o el apio, pero voy a poner todo aunque sea ahí un ratito. Y esto es lo que le va a dar el sabor al caldo, el ajo con la cebolla. Esto ya empieza a oler bien rico. ¿Quién es haciendo? What you talking to me, Daddy? I'm talking to them. Do you want to say hi? No. Y aquí le voy a estar agregando un poquito más de consomé de pollo porque todavía le hizo falta. Y también Italian seasoning. Voy a tapar y voy a dejar que hierva. Está hirviendo, le saco los pedazos de chicken thighs. Vamos a empezar a desmenuzar. A mí me gusta más así el pollo desmenuzado en una sopa de pollo. Es
siento que es más bueno. También les voy a estar agregando estas letritas de macaroni para que los niños coman. Y listo, ya quedó la sopa. Después de que terminé de hacer la sopa, me puse a lavar los trastes y a limpiar, y así quedó. A ver, come. Qué rico, come Bianca. Igual que Gianni. Monkey see, monkey do. Luna. Ahí andan jugando todavía. Travesteando. Buenas noches, son las 7:40. Vamos a empezar a alistar a los niños para dormir porque ya se está haciendo tarde para ellos. Ahí andan jugando y travesteando todavía, pero ya les vamos a empezar a poner la pijama. Así que aquí me despido y nos vemos mañana en vlog número 8. Good night. Bye. Una cosa más. Gracias por ver este video y gracias por darle like y por compartir. Así que si no lo han hecho todavía, no olviden suscribirse y nos vemos mañana. Bye.